Un cañón de artillería bombardeaba la unidad de Mateo y la volvemos nuestra. Arriba. Tenía que destruirlo. Él aún se dirigía al fuerte. Exacto. Debía asegurarme de que llegara. Ahora va a llegar el camión acá. Menos tenemos las 800 balas. Vamos a bajar acá el camión. Depósito de combustible, boludo, tiene que reventar. No entiendo por qué no revienta. No entiendo por qué no revienta, boludo. Ese fuera. Vamos a esperar a que bajen este, a ver. Están los dos fuera, cats. Nosotros vamos a aprovechar y avanzar. ¿Cómo está, Félix? ¿Todo bien? Acá arriba tenemos gente. Son una banda, boludo. Agáchate. Vamos a avanzar. Nos ponemos atrás de esta piedra. Y toda la ofensiva italiana corría en peligro con ese cañón de artillería operativo. Tenía que acabar con él. Avanzamos. Acá tenemos uno que nos cubra. Vamos más arriba. Cúbrete. Le están dando fuerte a los cañones, ¿eh? Vamos que nos metemos por acá arriba. Déjalo solo que reviente. ¡Bum! Bien. Imbécil. Para que me requemó, boludo.
Me requemó. Me reventó. Buena explosión. Vamos todos por atrás. Esto, hijo de puta, el juego es tan satánico, boludo. ¡Bum! Tomá, perro de mierda. ¡Aguanta! Al suelo. Vuelve, vuelve, vuelve. Le pegué a uno mío, no pasa nada. Siguen viniendo, siguen cayendo. Allá arriba tenemos uno. Al suelo. Vamos, avanzamos. Viene, 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 viene. ¡Ay, recarga rápido! Ziggy-riggy-do, ziggy-riggy-do, ziggy-riggy-do. Ahora sí. ¿Arrentó? Esto de los lanzallamas son un peligro. Matanza. Carga, carga, carga. Allá arriba hay uno. Vamos adentro. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. ¿Qué le tiro, granada a esto? No sé si es así, ¿eh? No sé si es así. No sé si hace. Sí, está sacando humo, tiene que ser así. Está sacando humo, tiene que ser así. A ver, saca más humo. De esto
A mí que no es así la movida, pero... No sé cómo darle, boludo. ¡Ah! Esa explosión fue una de las cosas más impresionantes que vi en la guerra. Pero no había tregua. En el siguiente cerro podía ver un cañón antiaéreo derribando nuestros aviones. Era mi siguiente objetivo. Buscar el antiaéreo, a ver. Disparando arriba, no. Ojo, cúbrete. Quiero pasar para arriba. El cañón lo controlaban soldados austrohúngaros. Tenía que derrotarlos para poder usarlo. ¡Oh! ¡Cúbrete! Están poca bala de todo. Por Dios, qué duro, amigo. Vení, 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 vení. Cubrite acá. ¿Dónde me pegan? No tengo munición en nada, boludo. ¿Cómo? ¿Dónde? Están metidos dentro de los pastos los perros, boludo. Limpieza total. Ellos, pero entonces escuché un sonido que nunca olvidaré. Apuntaban más abajo a la unidad de Mateo, así que solo podía hacer una cosa. Intentar bajarlo. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos.
teníamos refuerzos. Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo. ¿Se prende? Está bravo. Está bravo para aguantarlo. Tras los primeros derribos, empezaron a apuntarme. Pero tenía que defender a Mateo. Tenía que aguantar. Ah, estás loco, boludo. Es una broma, ¿verdad? ¿Cómo vas a aguantar? ¿Cómo vas a aguantar eso? Tienes razón lo que dice. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos. No teníamos refuerzos. Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo. Vamos. Ah, son disparate, amigo. Tras los primeros derribos, empezaron a apuntarme. Pero tenía que defender a Mateo. Ya me queda el 50%. Tenía que aguantar. Se recalentó el arma, boludo. Se recalentó de nuevo. No vi que me bajara tan rápido la vida, ¿eh? No lo sé, Rick. Ya veo que va a estar complicada esta parte. ¿Tienes miedo? Contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos. No teníamos refuerzos. ¿Listo? Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo. Ahí. Tras los primeros derribos, empezaron a apuntarme. Pero tenía que defender a Mateo. Tenía que aguantar. Uno abajo. Dos. No, recalentó. Bien, nos venimos bajando. Por ahora. Por ahora, excelente. Bien, la pasamos. ¿Aún estaba seguro tras la armadura? Claro, claro. Nada habría podido fallarla. Lo balazo en la cabeza, boludo. Morro en la montaña.
Loco. Volaron la montaña, nos enterraron y se enterraron ellos. Oh, Dios, Mateo. Tenía que encontrarlo. Así que bajé a aquel infierno. No tenía otra opción. Qué locura, boludo. Bueno, pero si es tu hermano. Es tu hermano.